Mi nombre es Analigia. Tuve este sueño. Yo estaba acostada leyendo. Cuando de un momento a otro se me paralizó el cuerpo desde la cabeza hacia abajo, me quedé como paralizada. Y entonces yo empecé a ver como una especie como de una película, como de una especie como de sueño, no sé exactamente qué fue eso, pero me encontré en un lugar que yo no tengo palabras para decir qué lugar era ese tan horrible. Eso era una cosa tan espantosa que yo no tengo palabras para decir qué sitio era ese, qué lugar. No era ni tierra, ni arena, ni mangas, nada. Era un sitio totalmente desconocido para mí. Cuando de repente se me arrimó una señora y me dijo que la siguiera, que para donde ella cogiera, que yo tenía que coger. Entonces yo salí detrás de ella cuando llegamos a una especie como de un túnel. ¿Pero eso fue un sueño o fue una revelación? ¿Tú crees que fue un sueño o una revelación? No, porque yo estaba despierta, yo tenía los ojos entonces abiertos. ¿Entonces no fue un sueño? No, pero como me quedé paralizada de la cabeza hacia abajo, aquí del cuello para abajo, pues entonces yo no me podía mover. Lo único que sé que tenía, que me podía mover, era la cabeza nada más. ¿Y como por cuánto tiempo sucedió esto? Pues eso, yo creo que eso fue como por unas 4 horas, porque yo estaba, era más o menos las 11. ¿Estaba dónde usted? En la cama, estaba acostada, estaba leyendo. Y cuando yo desperté eran las 11, y cuando yo desperté eran las 3 de la mañana. Iban a ser las 3 de la mañana, cuando yo salí de eso. Bueno, entonces resulta que la señora me dijo que la siguiera, que cuando ella cogiera yo. ¿Qué aspecto tenía la señora? Pues era una mujer común y corriente, normal. Sí, ella me cogió de la mano y salió conmigo de la mano. Era una mujer normal. Cuando llegamos como una especie como del túnel, y entonces había un hombre ahí parado y me dijo que por donde la señora cogiera, que yo la siguiera. Yo le pregunté, le dije que me hiciera el favor y me dijera para dónde era que yo iba a ir, que me explicara que para dónde era, y dijo no. A partir de este momento usted va a emprender un largo viaje, pero yo no le puedo decir para dónde. Entonces yo salí, cogí detrás de la señora y empezamos a entrar como por una especie como de una cueva, de cuevas, de cavernas, y eso era como laberintos, pero horrible, horrible, eso era espantoso. Y como una música por allá, como unos tambores, yo no sé, eso era impresionante, eso era horrible. Y entonces de pronto llegamos como a una especie como de una cueva, y ella llegó y me jaló para que yo me asomara, para que viera lo que había ahí. Y no, eso era horrible, eso era espantoso, era un sitio que yo no tengo palabras para decir, eso tan impresionante, tan horrible, como tan... Eso, la gente era como colgada, como con grillos, como de esas bolas grandes que le colocan a los presos. Y me dijo, y yo alcancé a ver ahí, en medio de la gente, yo alcancé a ver un sacerdote, ahora que me acuerdo. Había un hombre ahí colgado. ¿Era como fango, barro? Sí, era como un lodo, como barro, como una cosa como entreverdosa. Eso era como entreverdosa, sí. Humo, y eso no se veía casi. Apenas se veía así muy poquitico, pero pues era tan horrible. ¿Y tenían alguna marca o...? Sí, ¿dónde? Tenían en la frente. ¿Qué decía, y más o menos qué número? Era, yo no sé si era el 6 o el 3 o el 8, en todo caso era un número, pero yo no me acuerdo exactamente qué número era. ¿Qué número era ese? Pero sí era un número que en la frente. ¿Y esa gente decía algo? Sí, que cuando iban a salir, que lo sacaran de allí, que por favor, y pedían auxilio, y esos oían gritos y lamentos y cosas horribles, horribles, eso era espantoso, la gente gritaba, y cuando yo me asomé, eso, todo el mundo me estiraba las manos como que yo lo sacara de allí, como que querían que yo les diera la mano para sacarlos, pero yo no podía porque esa señora me jaló, ya no me dejó sin un momentico nada más y me jaló. Bueno, yo seguí y ella me jaló y yo seguí, cuando de pronto llegamos como una especie como de un fondo, como de un pozo, y ella se tiró y me jaló a mí, y nos fuimos yendo, y me fui, eso era una oscuridad horrible, interminable. Cuando ya checa y fue allá, como una especie como de un salón grandototo,
Y entonces había un hombre parado a todo frente mío. Y él, pero el hombre que estaba parado a frente mío me dijo primero, me dijo, ¿usted sabe dónde se encuentra? Y yo le dije, no, yo no sé dónde estoy. Dijo, usted está en el infierno. Y yo le dije, ¿en el infierno? Yo en el infierno. Dijo, sí, usted está en el infierno. Usted se encuentra en el infierno. Y yo le dije, pero ¿cómo que en el infierno? A ver las llamas, yo no veo llamas. Y dijo, le pareció poquito lo que vio ahí arriba. Y yo le dije, esto también es de lo mismo. Y dijo, exactamente, esto es de lo mismo. Esto es de lo mismo, de que vio usted arriba, es igualito a esta aquí, y aquí es peor. Aquí es peor. Yo le dije, pero en el infierno, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Y entonces ahí mismo él brincó, el que estaba allá, que de una, que estaba todo al frente mío, me dijo, dijo, sí, efectivamente, está en el infierno. Entonces le dije, yo pensé, yo dije, pero ¿quién es? Yo dije, ¿quién es? Y dijo, no me reconoces, y hemos sido grandes amigos, hemos sido nosotros. Le dije yo, ¿amigos? Nosotros, pero si yo estoy apenas lo acabo de ver. Dijo, nosotros hemos sido amigos, hemos bailado juntos. ¿No se acuerdan que hemos bailado juntos? Yo le dije, ¿bailado yo? Con usted, pero yo nunca he llegado a bailar con usted. Dijo, se rió y me dijo, sí, nosotros hemos bailado juntos en muchas oportunidades y hemos hecho muchas cosas, somos amigos. Le dije yo, no. Dijo, ¿y no sabes quién soy yo? Y ahora vienes a decir que no sabes quién soy yo. Le dije yo, no sé quién es. Dijo, pues la gente dice que yo soy dizque el diablo. Yo le dije, ¿el diablo? ¿Usted es el diablo? Y dijo, sí. La gente dice que yo soy el diablo, pero yo tengo un nombre muy bonito. Yo tengo un nombre muy bonito, no sé por qué les da por decirme que yo me llamo diablo. Entonces, yo le dije, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Si yo no he matado, si yo no he robado, si yo no le he hecho nada a nadie. Entonces dijo, me dijo, ¿y nada más por eso acaso se viene aquí? Aquí se viene por muchas cosas. Aquí se viene por infinidad de cosas, nada más por eso no se viene aquí. Está mal informada, me dijo. Aquí nada más no se viene por eso. Entonces le dije yo, ¿y usted qué se propone conmigo? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué no me deja ir? Déjeme ir. Y dijo, no, lo siento. No la puedo dejar. Bueno, entonces yo le dije que si él era el diablo, que dónde tenía los cachos y la cola. Y él me dijo que no, que él era un hombre común y corriente, que él, eso era lo que la gente creía, que él tenía cachos y que tenía cola y que lo pintaban horrible, pero que él era tal y conforme yo lo estaba viendo, un hombre común y corriente. Y eso sí, tenía una capa hermosísima. Era, desprendía aquí desde el cuello una capa hasta los pies, le arrastraba toda la parte de atrás en medias lunas y estrellas, y una corona hermosísima, y tenía un brazaletes aquí en las manos, a ambos lados tenía brazaletes lindas, eso, esa corona era linda, y la capa también. Y yo le dije, pero si usted es el diablo, pero ¿cómo está así? Dijo, es que yo soy rey, es que yo mando, es que yo tengo poder. Es más, me dijo, es más, usted dice que la deje ir, pero yo le voy a demostrar que yo tengo poder. Pídame lo que quiera y yo la dejo volver, y yo le concedo lo que usted me pida, pero con la condición de que aquí vuelva. Yo le dije, no, yo no quiero volver, nunca quiero volver aquí. Entonces me dijo, ya se puso bravo conmigo, se puso bravo, y me dijo, está bien, usted lo ha querido así, no hay trato, no le doy nada, ni usted me pide nada, pero se ha convertido en mi peor enemiga, y ahora en adelante usted va a ser enemiga mía, enemiga, porque el que no quiere ser amigo mío no lo es. Yo tampoco lo voy a obligar a que sea mía, tampoco la voy a obligar a que sea amiga mía, pero eso sí, usted me falla en alguna cosita a mí y aquí vuelve. Y ya no le voy a dar más oportunidades. Vuelve, pero con la condición de que si falla, aquí vuelve otra vez. Y no le voy a dar ni un minuto más
ni una oportunidad más. Bueno, entonces llegó y me llegó y me dijo, bueno, muéstrele los castigos y que ella misma escoja el de ella. Le dijo a un señor, llamó como a otro hombre, a un capatazo, no sé, algo de él. Lo llamó y le dijo, enséñele los castigos y que ella misma escoja el de ella. Porque aquí el que viene, según lo que le haya gustado más hacer en la tierra, así mismo lo tiene que hacer aquí. Así es de que lo que más le guste a usted, usted lo va a escoger. Y él le va a mostrar los castigos. Y usted escoge el suyo. Y va a ser eternamente y para siempre. Y no va a tener ni un minuto de descanso, ni un segundo, ni un instante. Y nunca jamás volverá a salir de aquí. Yo le cuento que yo sinceramente, yo lloraba. Yo le decía, pero ¿cómo? ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? Y entonces ese señor fue y trajo por allá unas cosas, un mundo de cosas. Y me mostró unos zapatos llenos de puntillas por dentro. Y me dijo, vea, usted se va a colocar estos zapatos. Se los va a colocar y no va a tener ni un minuto, ni un segundo de descanso. Nunca jamás lo volverá a tener. Así es de que usted escoja el suyo. Me mostró otros. Me mostró como una especie como de un perfume. Me dijo, usted se va a echar este perfume y le va a arder por toda la piel, le va a arder. Y no va a tener descanso. No lo va a tener. Así es de que usted escoja el que más le convenga. Y yo le dije, no. Yo no quiero ninguno de esos porque todos son horribles, horribles, yo no quiero nada de eso, yo quiero irme, déjenme ir, por favor, déjenme salir. Y se reía, y esas carcajadas, se burlaba, se reía. Entonces yo le dije, vea, déjeme salir. Entonces yo en medio del desespero que tenía, viendo que él no me respondía ni nada, yo me puse a rezar. Yo era, creo en Dios Padre Todopoderoso, ay Santa María, Madre de Dios, y yo rezaba y entre más rezaba le daba risa, le dio como un ataque de risa y se reía y se carcajeaba y se burlaba. Se reía al paso que yo iba rezando todas las oraciones que me acordaba, las oraciones pues que yo me sé, el Padre Nuestro y todas las, creo en Dios Padre, Dios te salve María, yo rezaba una cosa, yo rezaba la otra, yo oía que entre más rezaba más se reía, yo esperando que le hiciera efecto pues lo que yo estaba diciendo, a ver si me dejaba salir. Y entre más rezaba y más rezaba, yo decía, creo en Dios Padre, Santa María, Madre de Dios, y él se reía y se burlaba y decía, ¿usted cree que con eso me va a asustar a mí? ¿Usted cree que con eso me va a asustar a mí? Imagínese cómo me dijo. ¿Usted cree que con esas palabras, con esas frases, me va a detener a mí? No, eso no me asusta a mí, eso no me detiene a mí. No me haga reír, no me haga dar risa, que eso, esas palabras me causan a mí, risa me da. La gente cree que diciendo eso, que yo me voy a ir de para atrás, olvídese, a mí no me atemoriza eso, a mí no me da miedo eso, ni cruces, ni nada de eso, o sea, a mí no me asusta. Entonces yo le dije, yo al ver que yo estaba tan perdida ahí, que no valía nada, yo lo único que pude fue ponerme a llorar y gritar, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo quiero salir de aquí, déjame salir. Señor, déjame salir de aquí, yo te juro que si yo vuelvo a la tierra, yo cuento esto, yo digo esto, yo cuento todo lo que yo vi aquí, pero déjame salir, dame una oportunidad, no me dejes aquí, déjame salir. Entonces a él se le dio como rabia, le dio como ira de ver pues lo que yo estaba diciendo, que yo estaba... Y pegó un grito y me dijo, cállese, no nombre ese nombre aquí, no lo nombre, que yo soy el único Dios aquí no tiene que venir a pisotearme en mi terreno de él. No, él no tiene que venir a pisarme aquí ni con palabras, ni con nada, aquí no tiene que pisar ni mi lugar, yo no le piso el de él, que no me pise lo mío. Eso sí, la voy a dejar ir, pero primero le voy a mostrar una cosa, primero le voy a mostrar el lago de fuego, se lo voy a mostrar, para que después no haya, cuando vuelva aquí, no diga que yo no vaya a saber que yo no le mostré esto. Le voy a mostrar, pero eso sí, usted desde ahora es enemiga mía, y si usted cae o falla, aquí viene a parar. Y él mismo me jaló, me llevó con él, y me mostró, eso era una oscuridad horrible, eso era una oscuridad espantosa, no se veía nada. Oscuridad y un olor maluco, un olor fétido, eso era un olor espantoso. Y yo le dije, yo me tapaba, yo no, ese olor era insoportable. Entonces yo le dije, cuando de pronto así como con las manos,
las hizo así, iluminó todo eso, pero dale cuenta, qué cosa tan horrible, Dios mío, vea, eso era una especie como de fango, como de lodo, y eso hervía, y la cantidad de gente, eso era así, de gente, de todo, o sea, la gente era así, pero sacaban las manos como que, ay, tan horrible, tan espantoso, yo me caí, yo le dije, por favor, vea, por favor, déjenme salir, déjenme ir, yo no me quiero quedar un minuto más aquí, vea, yo se lo suplico, Dios mío, déjame salir, yo decía una cosa, yo decía la otra, yo no encontraba palabras en ese momento para salir de ahí, y dijo, eso era lo que quería ver, ahí está viendo. ¿Qué más veía en ese fondo? Veía a la gente, gritaba, eso era como lodazal, eso se veía una cosa, eso era impresionante, eso era horrible. Eso. ¿Y alcanzó a ver rostros? Sí, y veía en la gente, como en ese sufrimiento tan horrible, en ese, la gente gritaba, eso lloraban y me estiraban las manos como para que yo los sacara de allá y pedían auxilio y que cuando iban a salir de ahí se quejaban, se lamentaban. Y la gente decía, pero que yo, ¿por qué yo no hice aquello? Que es que yo, ¿por qué no me arrepentí a tiempo? Que yo, ¿por qué no obedecí? Bueno, un poco de cosas que yo no me acuerdo exactamente, yo no sé, yo no entendí bien. Pero eso se veía en quejas y lamentos y la gente gritaba. Y eso es lodazal, eso era como un lodo, como un fango, como una cosa como verdosa. Eso era impresionante, horrible, horrible, horrible. Yo en mi vida nunca había llegado a ver una cosa tan espantosa. Y ese calor tan impresionante, ese sofoco, ese olor, esa fetidez tan horrible, ese olor tan espantoso. Mejor dicho, es horrible, ese lugar es espantoso, yo no quisiera volver nunca, ni en sueño, ni quiero volver a ir allá. Entonces yo le dije, por favor, vea, déjeme ir, yo ya no podía más, yo sentía que yo creo que sí, yo me estaba muriendo. Yo era, Dios mío, sácame, déjame volver, y yo te juro que yo vuelvo otra vez a la tierra, y yo cuento esto, yo digo esto, Señor, pero déjame salir de aquí, no me dejes ni un minuto más en este lugar, Señor, permíteme volver a la tierra, y eso no se transcurría en los minutos, y yo allá viendo eso, yo, a Dios mío, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, Señor, mira el estado en que estoy, déjame salir, cuando de pronto le dio como esa ira, al diablo le dio esa ira tan horrible y me dijo, está bien, la voy a dejar salir porque ya no soporto más sus llamadas aquí a su Dios, la voy a dejar salir, pero no se le olvide, o con él o conmigo, y nunca jamás, óigame bien, nunca jamás, si usted vuelve a pisar aquí, la volvería a dejar salir. Y es la última oportunidad que le doy, la última, y en esas me devolví de ahí, salí, y jugué en cuestión de segundos que volví otra vez, pero no me podía mover, de aquí para abajo no me podía mover. ¿Paralizada? Sí, paralizada por completo, yo abrí los ojos y yo traté de moverme, de pararme de la cama y no fui capaz, no pude, yo trataba de moverme. Los brazos, no me respondían ni los brazos, ni las piernas, ni nada, yo no sentía nada, yo estaba era como muerta, lo único que sentía era la cabeza nada más, del cerebro para arriba, no sentía más, de aquí del cuello nada más, yo sentía esos deseos de gritar, no podía, cuando de pronto me fui otra vez como calentando, volví otra vez como otra vez, me empecé a mover, inmediatamente me paré de la cama, y me fui para donde mi mamá, y yo la sacudía, mamá, mamacita, escúcheme, mamá, y ella dormida, ella me decía, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? Yo tengo mucho sueño, mañana me cuenta, mamá, yo tengo que hablar con usted, ya, escúcheme un momentico, mamá, vea, un momentico nada más. Ella se sentó en la cama, y me dijo, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué tiene? ¿Qué fue? Bueno, entonces yo le dije a mamá, escúcheme un momentico, yo necesito hablar con usted. Dijo, a esta hora, mire que son las 3 de la mañana, vea que está muy tarde, mañana hablamos, eso es una pesadilla. Yo, mamá, no, eso fue una pesadilla, fue verdad, yo estuve en el infierno. Por favor, mamá, escúcheme. Y ella se sentó en la cama y dijo, ¿cómo que en el infierno? Pero usted está, bueno, le ocurre que en el infierno, eso fue una pesadilla, eso fue un mal sueño. Yo la sacudía y ella volvía y se acostaba porque tenía mucho sueño. Yo la paraba, mamá, escúcheme. Yo, las hermanas mías se pararon, se levantaron. ¿Qué pasó? Yo le dije, muchacha, yo estuve en el infierno. Y ellas me decían, pero ¿cómo que en el infierno? Usted dice que estuvo una pesadilla, eso fue un mal sueño, una pesadilla. Yo, no, pero yo me desperté en un estado, vea, le cuento que yo estaba,
yo, a mí me provocaba como yo no sé qué hacer en ese momento de ver que yo estaba parada otra vez viva viendo a mi mamá y a mis hermanas. Yo me sentía, mejor dicho, yo sabía que yo había salido de allá. Yo les dije, vea, yo me demoré para volver otra vez en sí, yo estaba muerta, yo estaba en el infierno, créanme que yo estaba en el infierno, y ellas no me quisieron creer, yo, que cómo así, mamá sí me calmó, me acostó ahí al lado de ella y me dijo, cálmese, va, háganle una, fueron y me hicieron por allá una agüita, una bebida, me la trajeron, yo me la tomé, me acosté y no pude dormir, no pude dormir ahí, ni amanecí sentada al lado de mi mamá, mamá volvió y se durmió, me amanecí al lado de ella sentada, pensando, ¿qué era todo eso lo que yo había visto? Al otro día se levantó mi mamá, como a las 7 de la mañana, y dijo, arréglese que nos vamos a ir. Le dije, ¿para dónde? Y dijo, camine. Y usted necesita que la vea un psiquiatra, usted, ¿quién sabe qué le pasó anoche? O ¿quién sabe qué le dieron en la calle que tuvo eso? Pero eso no puede ser verdad que usted haya estado por allá, pues ¿cómo le ocurre? Entonces ahí mismo yo me arreglé, yo le dije, mamá, ya, créame que fue verdad que yo estuve allá. Yo le aseguro, mamá, que yo estuve allá. Me dijo, vieja, ¿pero cuándo va a creer que una persona viva va a estar en el infierno? ¿Pero cuándo va a creer usted eso? Eso no puede ser, eso sería un sueño, una pesadilla. Yo le empecé, yo le dije, mamá, déjeme que yo le cuente siquiera lo que yo vi allá. Me dijo, pero si es que con lo que me ha comentado, eso, o sea, la lengua se ve que es un sueño. Porque si usted hubiera visto al diablo verdaderamente, lo había visto con cachos y con cola. Él no es un hombre común y corriente, como usted dice que lo vio. Es un hombre con cachos y con cola, metas y graves, es una cabeza que es un hombre con cachos y con cola. Yo le dije, mamá, pero si él me dijo que no, que él no tenía, que la gente decía que él era así, pero que él no era así, que él era un hombre como yo lo estaba viendo. Y él me dijo muchas cosas, muchas, muchas cosas que yo en realidad no me acuerdo bien, pero él me dijo que él era un hombre común y corriente. Mamá se rió y dijo, pero ¿cuándo cree que va a ser un hombre común y corriente? Eso fue un mal sueño. O usted que era quien le recibió cosas ayer en la calle. ¿Qué se tomó? ¿Qué le dieron por ahí? ¿Qué tú vino así? Usted está enferma de la cabeza. Me llevó. Pidí una cita con un psiquiatra. Yo le dije, mamá, yo no estoy loca. Yo estoy bien, yo me siento bien. Yo sé que yo no estoy loca. Eso fue una verdad, una realidad. Yo vi eso. ¿Por qué no puede aceptar eso? Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué iba a estar usted allá? ¿Usted acaso le ha hecho mal a nadie? Mi hija, usted no ha matado, usted no tiene por qué tener una cosa de esas. Eso no puede ser verdad, que usted haya tenido eso. Bueno, al fin me consiguió la cita y allá me metió, donde el psiquiatra, allá me metió. Me hizo sentar, me dijo, señor, me dijo que qué era lo que había pasado. Mi mamá le comentó, ¿cómo le parece que ella tuvo esto y esto? Una pesadilla, y ella dice que porque esto no es el infierno. Y él se puso a reír, se dijo, niña, ¿pero cuándo cree que usted iba a estar en el infierno? No, eso fue un mal sueño, una simple pesadilla, tú tuviste una simple pesadilla nada más. Yo le dije, no señor, yo sé que yo estoy en el infierno, y yo dije que yo iba a venir y que yo iba a contar esto. Y por eso yo estoy contando, y no me quieren creer, no me crean, pero yo vi eso, y yo dije que yo le prometí a Dios que si volvía otra vez aquí a la tierra, yo iba a contar eso que vi allá. Pero si ustedes no me quieren creer, no me crean, pero yo no estoy loca, yo estoy bien. Dijo, vea, más sin embargo, yo te creo que estás bien, yo creo que estás bien, pero más sin embargo, yo te voy a hacer un examen. Si pasas ese examen, te creo lo que me estás contando. Pero si no pasas ese examen, entonces te voy a dar unos días para que te vayas a descansar allá a Bellavista. Para que vayas a tomarte un descanso. Puede ser cansancio lo que tienes. ¿Y qué es Bellavista? Bueno, Bellavista es como esa, la clínica de reposo, sí. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Si yo acaso estoy loca? Yo estoy bien. Dijo, no, pero estás muy alterada y tienes que calmarte. Siéntate y me haces este cuestionario. Si me respondes acertadamente, no te mando para allá. Pero si respondes mal, pues entonces demuéstrate que estás enferma. Bueno, él me hizo el cuestionario, unas preguntas ahí simples, el nombre, un cuestionario. Preguntas normales, yo traté de serenarme lo más que pude y yo respondí, yo estaba... al otro día de haber tenido una cosa de esas, un sueño de esos, una cosa de esas tan horrible, pues yo le respondí a él, me calmé y le respondí todas las preguntas como eran. Entonces él la leyó, dijo, señora, llamó a mi mamá, le dijo, señora, vea, y se quedó mirando el cuestionario y me miraba a mí y miraba a mi mamá. Dijo, no, sencillamente ella está perfectamente bien, ella está perfectamente bien en sus cabales, ella está bien. Fue simplemente una pesadilla, y uno a veces cuando tiene esas pesadillas se despierta muy alterado,
pues hay pesadillas que son muy horribles, posiblemente eso es lo único que tuviste, estuvo una pesadilla. Yo le dije, no, yo a mí no me caía, pero ¿cómo que pesadillas? Y yo, tan real eso, tan verídico, no puede ser una pesadilla. Yo le decía, no puede ser una pesadilla, porque eso fue realidad. Además, yo cuando me desperté, yo sentía que yo estaba con mi cabeza, me podía mover, pero ¿por qué no me podía mover el cuerpo? Si fue una pesadilla, yo debía haberme despertado ahí mismo. Dijo, no, sencillamente para mí, mi concepto es que tuviste un mal sueño, una pesadilla. Eso sí, muy horrible, sí fue, pero una pesadilla, un mal sueño. Es más, infierno no hay. Niña, infierno no hay. El infierno es este que estamos viviendo aquí. Y yo le dije, vea, si este es el infierno y no es el que yo vi, me quedo aquí. Me quedo aquí porque este infierno como este de bueno. Igual a lo que yo vi tan horrible, ese infierno que yo vi tan espantoso, tan horrible, y usted dice que no hay infierno. Dijo, no, yo no creo que haya infierno. Ah, el infierno es esto mismo, este mismo ambiente que estamos viviendo. ¿Qué más infierno que esta cosa tan horrible que estamos viviendo aquí en el mundo? ¿Tú crees que hay otro infierno fuera de este? Le dije yo, pues el que yo vi no es ni punto de comparación a este, es horrible, espantoso. Me dijo, no, definitivamente, llévate estas pastillas y te las tomas y con eso te calmas y ya. Me mandó para la casa, mi mamá cogió, fue otra vez, dizque para la iglesia, conmigo, para mi padre, mi sacerdote. Cogió y se me llevó allá. Y yo le dije, me dijo, a ver, la mamá le contó a él, le dijo, vea, ¿cómo le parece, padre, que la niña dice que es que ella es que estuvo en el infierno? Y el padre se rió, se puso a reírse. Yo le dije, vea, padre, usted es el único que me va a creer a mí que yo estuve en el infierno. Dijo, niña, pero ¿cómo que en el infierno? A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y se sentó, me dijo, a ver, cuéntame, me cogió la mano y me dijo, ¿cómo que en el infierno? Si las personas cuando van al infierno es cuando se mueren. Yo le dije, sí, usted tiene toda la razón, pero es que yo creo que yo estaba muerta porque yo no me podía mover. Dijo, no, pero tal, cuéntame, a ver, detalladamente, a ver qué fue lo que te pasó. Y yo le conté, le dije, vea esto y esto. Yo me soñé esto, yo vi, yo no sé, exactamente lo único que sé fue que estuve allá. Y también vi sacerdotes. Y sacó la mano y me le pegó en la cara. Me pegó en la cara, ¿cómo le parece? Me dijo, usted está equivocada, ¿cuándo va a creer que un sacerdote va a estar allá? Si nosotros somos gente elegida, nosotros somos los niños. Yo le dije, lo cierto del caso fue que yo lo vi allá. Yo vi sacerdotes, no lo vi a usted, pero sí vi sacerdotes allá. Y yo tengo que contarle tal y conforme es, porque yo juré que yo iba a contar todo conforme era. Ni un pedacito más, ni un pedacito menos. Y le estoy comentando a usted, le estoy contando conforme yo vi todo allá. Y él me dijo que él no era ningún diablo con cachos y con cola como lo pintaban aquí en la tierra. Que él era un hombre común y corriente y de poder. Y así como ese, él, al paso que yo le iba contando, él como que abría los ojos, como que lo cerraba, como que le parecía mentira que yo le estaba contando eso. Y me dijo, ah, ¿sabe qué? Venga mañana que yo me voy a reunir con otros sacerdotes para que usted cuente esto, porque eso que usted tuvo fue una simple pesadilla, eso no fue verdad. Yo le dije, pero ¿cómo que no fue verdad? Si yo sé que eso fue verdad. Y dijo, es más, señora, vea, ¿sabe qué? Váyase usted y me la deja ella aquí, y por allá se fue y llamó a otros, al momentico habían como 7 u 8 sacerdotes ahí. Dijo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está contando la niña que nos comentaste por teléfono? Le dijo, ¿qué fue lo que nos comentaste? Y dijo, no, ella dice que es que estuvo en el infierno, que estuvo en el infierno y asegura que estuvo en el infierno. Y ella asegura que estuvo en el infierno. Y dice que ella fue y que vio sacerdotes también allá, que nos vio, es que a nosotros. Yo le dije, vea, yo no sé exactamente, no sé, no les explicaré a ustedes por qué motivo yo los vi a ustedes allá, yo no sé. Tal vez fue que los vi mal, o en fin, porque ellos están todos alterados, se agarraron a discutir ahí, como hablar bajito, como hablar pacífico. Yo les dije, vea, no vayan a tomar las cosas a mal. Usted a mí me pegó en la cara sin saberse por qué. Dijo, pero ¿cómo no le iba a pegar yo en la cara? Si eso es para excomulgar a cualquier persona. Eso es para excomulgar a cualquiera. Atentar contra un sacerdote. Usted no sabe que nosotros somos ministros de Dios. Y dije yo, pues yo sé que ustedes son ministros de Dios. Yo no estoy diciendo que no, señor. Lo único que le estoy diciendo es que yo estuve en el infierno. Y yo estoy segura que yo estuve allá y yo lloraba. Yo le decía, yo sé que yo estuve en el infierno. Pues eso fue ese mismo día, el otro día yo he pasado.
Yo le decía, yo le dije, sí, yo lo vi, vi a un sacerdote colgado de una viga con todo, sufriendo ahí junto con todos. Yo no lo vi aparte ni nada, lo vi allá colgando. Sí, yo vi como cuatro. Yo le dije, yo vi, dijo, ¿cuántos vio? Y yo le dije, como cuatro o cinco yo vi ahí. Dijo, pero, ¿cómo va a ser posible que nosotros? Eso fue una simple pesadilla, niño. Yo creo que usted lo que necesita es un reposo, un descanso. Usted tal vez tuvo un sueño o estaba leyendo algún libro en contra de nosotros. Algún libro, le dije yo, un libro de Gabriel García Márquez que estaba leyendo yo iba a ser en contra de ustedes. Nada de referente a sacerdote, ni a diablo, ni a infierno, nada. Simplemente vi eso y ya. Y nadie me saca de esto, nadie me saca de esto. Yo estuve en el infierno y si ustedes no quieren creer, no crean. Yo dije muy clarita, yo le dije, Dios mío, sácame de este lugar y yo te juro que cuando yo vuelva a la tierra yo voy a contar esto. Y a la vez de que ustedes están aquí es porque tal vez Dios quiere que ustedes me escuchen. Pero si ustedes no quieren oír, no me oigan. Yo voy a cumplir con decir, con contar esto, con contar lo que yo vi. Si ustedes no me quieren creer, no me crean. Si que quedo excomulgada, pues qué se va a hacer. Pero yo lo que sé es que yo fui al infierno. Yo fui al infierno y yo lloraba, yo les decía. Ellos se quedaron callados y se secreteaban por allá, los unos hablaban. Y uno de ellos me llamó y me dijo, yo estoy como por creerte de que tal vez sí sea verdad que estuviste allá. Me estás contando. De verdad que yo te creo. Yo le dije, seguro, créame que es verdad. Yo le lloraba, yo le decía, créame que es verdad. Dijo, no sé. Puedes venir otro día puedes venir para que hablemos los dos, para que conversemos los dos. Yo les dije a ellos. Ahora otra cosa, ¿cuál lago? Ustedes nunca han llegado a hablar de un lago de fuego que vi allá. Yo vi un lago de fuego allá, que un lago que de fuego, una cosa era sola como azufre, ellos admiraban los unos con los otros. Ellos se miraban, yo vi que ellos como que cambiaban ahí de palabras y se miraban. Y oiga, usted me preguntaron, ¿usted ha llegado a leer alguna vez la Biblia? Yo dije, yo nunca he llegado a coger la Biblia para nada, nunca. Hasta me remedaba como yo le repetía a él. Y ellos se miraban todos aterrados, pero ¿cómo? Eso fue una pesadilla, eso fue una pesadilla, un sueño, eso que fue tan raro, yo no sé. Lo cierto del caso es que para mí fue que yo estuve allá. Como al mes, se apareció el padre, averiguó la dirección, no sé con quién, con mi mamá Jería, en todo caso allá se apareció con otro señor. Señor, él, como se le notaba pues la presencia. Y se agarraron a preguntarme que cómo era, qué había visto, que cómo era ese sitio. Yo les comentaba, es así, así, es un lugar muy horrible, eso no se ve casi. Yo me fui como por un precipicio y me fui, eso como que era interminable, y entre más descendía eso como que era más lejos. Entonces me dijo, vea, nosotros no sabemos ni qué creer. Si creer que lo que usted tuvo fue realidad, o tal vez un simple sueño. Pero si eso hubiera sido realidad, usted no hubiera podido volver. Yo le dije, pero ¿por qué? Dijo, porque la persona que se muere, muerta se queda y ya no tiene acceso a volver otra vez a vivir, ni a volver otra vez a la vida. Si tú te hubieras muerto, allá te hubieras quedado y hubieras visto el infierno. No es que nosotros no creamos en el infierno, nosotros creemos en el infierno. Porque sabemos que hay un diablo y que hay un ser malo que perjudica a la gente, pero no nos imaginábamos que fuera así. Bueno, entonces él me dijo que él no sabía ciertamente, que yo no sabía pues ciertamente qué era lo que yo había tenido, pero que me iban a pedir un favor, que por favor que no le contara más a la gente eso, que porque la gente estaba yendo allá a decir que sí, que cómo era que eso, que yo había tenido eso. Que los vecinos, que la gente estaba yendo a la parroquia a decir que si era verdad, que lo que yo había tenido, que a pedirle explicaciones a ellos y que ellos qué iban a decir. Ellos no podían decir si era verdad o qué era, si eso era un simple sueño o una pesadilla o algo así. Que ellos no podían explicar eso. Entonces que me pedían y me rogaban el gran favor que no contara más. Yo les dije, a mí me da mucha pena con ustedes. Y le dijeron a mi mamá también, mire señora, dígale a la niña que no cuente más eso, que la gente está alarmando, la gente de este barrio está alarmando, la gente se está asustando con lo que ella está contando.
Entonces mamá les contestó, les dijo, si no le dicen ustedes que si son los que pueden, yo estoy cansada ya de decirle que no cuente más eso, que no diga más eso. Yo les dije, vean, así ustedes me digan que no diga más, yo tengo que decir porque yo juré que yo iba a contar esto. Y si la demás gente quiere ir allá, pues yo cumplo con el deber de venir a contar, de venir a decir lo que yo vi. Si la gente no quiere creer, ya en mí no está ese cargo de que yo me estuve callada. Yo estoy contando lo que yo vi. Si no me quieren creer, allá la responsabilidad de ustedes cada uno. Pero yo lo que sé es que allá, mamá, yo allá no quiero ir. Yo a ese lugar no quiero ir. Nunca, así me toque hacer lo que sea, arriesgar lo que sea y dar lo que sean, yo lo doy, pero yo allá no quiero ir. Así es de que yo no sé dónde, yo me voy a poner a rezar novenas, a rezar y a ir a misa todos los días. Mejor dicho, yo no quiero volver a saber nada de las cosas de aquí, de afuera, porque ya estoy, ya con lo que yo vi, yo quedé, mejor dicho, preocupada. A mí no me importa ya, sino yo no quiero ir a ese lugar. Entonces me dijo uno de ellos, me dijo, vea, no lleve las cosas a los extremos. Bailar no es pecado, fumar no es pecado, eso no tiene nada que ver. Usted únicamente tiene que seguir viviendo su vida común y corriente, siga viviendo su vida normal y verá que dentro de 2 o 3 meses usted no se acordará ya de eso. No se vaya a entregar a la pena, me llevan las amigas. Vea, no se entregue a ese sueño, que eso fue una simple pesadilla. Vámonos para una fiesta. Arregle que nos vamos a ir para una fiesta. Olvídese de eso, que eso es una pesadilla. Los unos me decían que va, eso es infierno, eso no hay, eso es un sueño. Me ponían la mano en la cabeza, me consolaban, no se preocupe por eso, que eso fue una simple pesadilla. Y así sucesivamente, y nadie, ya hasta que yo no volví a comentar con nadie. Todo el mundo me respondió, a todo el que le decía, no, eso es una pesadilla, un sueño. Eso no fue, eso es una cosa que no tiene sentido. Un sueño maluco nomás, ya. Y nadie me quiere creer, entonces pues yo no volví a comentar nada de eso. No volví a comentar nada. Hay muchas cosas importantes en este momento para explicárselas. Les digo personalmente que yo sí creo absolutamente. Yo sí creo. ¿Sí me cree? Estuvo en el infierno. Pues ese será el único que me ha creído, me va a creer, porque en realidad nadie me ha creído. Yo sí creo. Es más, tengo testimonios de otras personas que han estado en el infierno. ¿De otras personas? ¿Fuera de mí, sí, que han estado allá? ¿Se han soñado o han ido? No, han ido. ¿Al han infierno? Estado en el infierno. Han Ay, estado ¿cómo hiciera yo para hablar con infierno. Ellos, para que ellos me contaran a ver si vivieron así como yo vi? Han estado en el infierno. Déjeme, yo le puedo conseguir los cassettes, bueno, para que usted los escuche. Bueno. Ahora, le digo esto. Todo lo que usted dice está en la Biblia. Sin usted haber leído la Biblia, ya estaba en la Biblia. Lo del lago de fuego está en la Biblia. ¿Dónde? Aquí está, mire. Pero en cuanto a los cobardes, los odiosos, los asesinos, los incrédulos y todos los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican tales brujerías, los que adoran los ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la muerte segunda. Dios mío, si así lo he dicho. Míralo, yo no puedo creer, maestre. Eso salía a la gente como con la piel por pedazos. Ahí vea, le cuento que fue tan horrible, vea, yo vea, le digo, pues, fue una cosa tan espantosa que eso la gente me miraba y los ojos eran como diciendo fuera de las órbitas, como salidos, los ojos eran como rojos y me miraban como con una cosa tan horrible, como con un desespero hasta tal punto que yo no pude aguantar un minuto de pie. Aquí al lado mío estaba el diablo. Sí, porque él, el diablo, estaba ahí y yo estaba aquí al lado de él. Y le cuento que yo no pude sustraerme más, porque yo estaba en la orillita de ese tal lago. Ahí en la orilla estaba. Y la gente sacaban las manos, eso hervía, eso parecían gusanos hirviendo ahí.
y la gente gritaba y sacaban las manos y estos eran como monstruos, como telarañas, eso, ay, eso tan horrible, Dios mío, tan espantoso, o sea, salían y volvían y se sumergían otra vez en eso, y eso como que hervía, como que hacía burbujas, y ese olor tan espantoso, esa fetidez tan horrible, tan espantoso eso, y me dijo, ese es el lago de fuego. Y eso no se ve nada, es oscuridad, totalmente pura oscuridad, sino que con las manos de él iluminó eso. Yo vi que él iluminó eso con las manos, lo iluminó todo. Y él mismo fue como un bombillo y reflejó todo eso ante mí, tan espantoso, tan horrible. Yo apenas retrocedía, yo decía, no, ay, yo me tapaba la cara y yo decía, no, no, vea, por favor, déjeme salir, déjeme venir, ay, Dios mío, esto no puede ser verdad, esto es mentira, yo no sé, no puede ser que esto sea verdad. Y yo ya quería, la gente gritaba, que yo y como que se reprochaban ellos mismos, como que decían cosas que yo no obedecí, que yo me estoy aquí por esto, que yo estoy aquí por aquello, yo por qué no escuché, yo por qué no oí, yo por qué no fui mejor. Bueno, la gente se reprochaba y decían cosas y volvían y otra vez y se remetían otra vez entre ese lodo tan espantoso, eso tan horrible. Eso es grandísimo, eso sin fin, eso no se veía, no tenía fin, ese lago no tiene fin, eso es grandísimo, grandísimo, inmenso. Y eso es espantoso, eso no tiene palabras, yo no tengo palabras para explicarle a usted las cosas tan horribles que yo vi. Yo no encuentro el nombre apropiado para eso, no encuentro el nombre de las cosas tan raras que yo vi. Eso yo nunca lo he llegado a ver aquí en la Tierra, yo nunca he llegado a ver eso. Así pues, como tierra o cosas así, prado, no, nada relacionado con una cosa tan mala. Le digo sinceramente, Señor, que yo digo que si yo no estuve muerta o yo no fui al infierno, yo no me llamo pues Analisa, yo no me llamo. ¿Y de a qué edad sale usted de la casa? Yo me vine como a los 19. Ah, cuando yo me vine de para acá. No, yo ya estaba aquí, sino que yo fui a pasear a la casa. Uh-huh. Yo estaba en vacaciones cuando tuve el sueño, fui a pasear a la casa. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cómo? Yo soy modelo. ¿Pero tiene una empresa con quien trabaja o varias empresas? Pues yo trabajo directamente con una fábrica de confecciones, pero esa fábrica es nueva. Entonces esa fábrica está mandando a los distintos clubs de aquí de Cali. Para yo, uno está modelando de acuerdo pues a lo que a uno le digan allá. Es una fábrica nueva prácticamente, yo hace poquito estoy trabajando ahí. ¿Por qué cree usted? ¿Qué cree? ¿Por qué tuvo esa visión? ¿Por qué cree usted? Vea, yo le digo sinceramente que yo no me puedo explicar el motivo por el cual yo tuve eso. No, no puedo explicarme cuál fue el motivo. No sé. No sé. Yo no sé si era que en ese momento me iba a morir. Yo no sé, yo me he imaginado tantas cosas que no sé ni qué decirle. Otra cosa que yo vi ahí fue como una especie como de una estatua grandísima que salía de ahí de ese lodo y volvía y se sumergía. Volvía y salía y volvía y se sumergía otra vez. Y yo me acuerdo que él me dijo, De eso no quedan sino nada más los pies. Yo le dije los pies y dijo, sí, nada más le quedan los pies. Y cuando ya se le caigan los pies, hasta ahí duramos, hasta aquí llegamos. Ahí se verá quién va a ganar y quién va a perder. Yo me quedé pensando y eso se salía, eso era como una especie como de un monstruo. Eso era como en distintas partes. Brillaba, eso brillaba y salía y volvía y se sumergía otra vez en el lodo. Exactamente lo que me estaba pasando a mí. Y saber que me dijo que yo había bailado con él, que yo había bailado con él. Y yo me preguntaba, pero ¿cuándo he bailado yo con él? ¿Cuándo? Y es que a usted le yo gusta le dije, mucho el baile. Sí, a mí me gusta mucho el baile. Está continuamente en casinos, bailo, sí, en discotecas. No, sí, yo bailo mucho, yo no le puedo negar eso. ¿Dónde baila? Yo bailo en discotecas, en fiestas. Si a mí vienen amigas y me invitan, vea, vamos a ir a una fiesta, yo voy. Pero le cuento que después de eso, yo lo he pensado más de una vez. Porque imagínese decirme que yo había bailado con él.
Y yo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo he bailado yo? Y yo le pregunté a esos sacerdotes, yo le dije a ellos cuando estaban ahí, a los sacerdotes que estaban ahí, yo le dije a uno de ellos, padre, ¿por qué me dijo él que yo había bailado con él? Dijo, ¿cómo así? Eso es un sueño. Y verá que el mismo enredo está ahí. Si le dijo que había bailado con usted, no deja de ser un simple sueño. Usted no ha visto que uno a veces se sueña, que es que aquí, que está uno viendo a la mamá y se le parece tan mejor distinto. Un simple sueño, niña. Yo sí creo que usted ha bailado con él, porque el diablo se personifica en hombres. Además, todos esos hombres que tal vez se han acercado a usted, se han acercado con deseos de lascivos, de pecado, a buscar en usted ganancia. Esos son poseídos de espíritus de los demonios y son controlados por Satanás. Él me decía, ya te olvidaste que tú conmigo has hecho muchas cosas, tantas cosas, y ya se te olvidó. Me dijo a mí, yo decía, pero qué cosas. Entonces me dijo, ya se te olvidó que hemos bailado juntos, se te olvidó esto. Él me acordó de muchas cosas que en este momento, yo me acuerdo que lo que más me recalcó fue eso, que yo había bailado mucho con él. Me dijo, ya se te olvidó que hemos bailado, que hemos sido grandes amigos. Si nosotros hemos sido muy buenos amigos, grandes amigos. Yo le dije, yo es primera vez que lo veo. Y dijo, primera vez, y se rió. Dijo, primera vez, yo puedo estar donde yo quiera, porque yo soy rey y tengo poder. Yo tengo poder también. Y si tú me pides algo aquí, yo te lo puedo conceder, lo que quieras, lo que sea. Y yo me puedo convertir en lo que yo desee. Porque nada más el que dice que Dios es el único que puede hacer cosas bonitas. Yo también puedo hacer muchas cosas hermosas. Yo puedo hacer que esto se convierta en piedra aquí, que esto se convierta en una cosa, que esto se convierta en otra. Yo puedo hacer infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque yo también tengo poder. Yo también puedo hacer, así de que pídeme lo que quieras y lo que me pidas te lo concedo, con la condición de que vuelves aquí y tendrás todo lo que me pidas. Así es de que habla de una vez qué es lo que quieres. Yo le dije, lo único que yo quiero es salir de aquí ya, yo quiero ir. Y él insistía en que le pidiera algo. Yo no. Yo me puse a rezar y fue cuando se reía y se burlaba de mí. Se burlaba por lo que yo le estaba diciendo. Y yo al otro día me preguntaba, yo le preguntaba a estos sacerdotes, yo le decía, pero ¿cómo es posible que yo nombraba, creo en Dios Padre, que son las armas con las que uno cree que va a ahuyentarlo? Y resulta que se burlaba. Porque eso tiene poder, depende quién lo diga. Las cosas de Dios tienen poder de acuerdo a la persona que lo diga. Pero un pecador que esté practicando pecado puede mencionar a Dios y no le hace ofensa al diablo, ni le hace mella, ni el diablo se asusta. Pero si es un verdadero ministro de Dios, sí. Pero es un hombre santificado, claro, por Dios, eso sí hace que el diablo tiemble, ¿entiende? Porque la Biblia nos dice que Dios nos ha dado potestad en contra de los espíritus inmundos y los demonios, pero en la palabra de Dios sobre la Biblia, y para eso necesita ser uno transformado. ¿Usted cree que a mí se me va a olvidar eso que yo vi tan horrible? ¿Usted cree que se me va a olvidar? Si no se me ha olvidado en un año que va a ser que tuve eso, ya no se me va a olvidar nunca. Si yo cada ratico me acuerdo de eso, eso es imposible borrarlo de mi mente, es que es imposible. Usted decía que iba a ir más a misa y a hacer esto. Eso no, esos son ritos religiosos que no sirven de nada. Le digo sinceramente que vea. Compré la novena de la Virgen del Perpetuo Socorro. Compré la novena de la del Señor de los Milagros. Dígame qué novenas no hice. Yo me dediqué a rezar de día y a rezar de noche. Me arrodillaba, rezaba. Yo cogí la camándula y no la soltaba. Dormía con ella debajo de la almohada. Mandé a hacer una cruz, que porque para que eso me librara. Me dijo una señora, la llevé. Dormía con ella abrazada. Del miedo tan horrible. Del miedo, porque yo no, ya me daba miedo cerrar los ojos. Miedo. Cerrar los ojos, me parece que si lo cerraba,
ahí me iba a quedar y iba a ir otra vez allá. Yo ya quería como no tener ni sueño, yo tomaba café negro para no dormir, yo decía, yo no quiero dormir. Yo le decía, mamá, yo sé que si yo me duermo, yo vuelvo otra vez allá, yo no quiero volver allá. Me dijo, tómese estas pastas para que se tranquilice, porque usted está muy intranquila. Yo rezaba de día, de noche, cogía una novena, alargaba la otra, cogía el rosario, y en las mismas condiciones, la misma intranquilidad, y lo mismo. Y no se me ha podido borrar eso, no he podido sacarlo de mi mente. ¿Y le ha servido de algo tanta rezazón y tanta novena? Nada. De nada, porque yo no he tenido ni un minuto de tranquilidad. Me dijeron que fuera a la Buga, a donde el Señor de los Milagros, que de allá salía tranquila, que de allá salía una mujer nueva, distinta, que ya ese sueño se iba a ir lejos, que eso se borraba. Uy, nada. Son unas horas de que estoy en las mismas condiciones. Entré de rodillas, desde allá, desde la puerta, de rodillas, y llegué allá y casi me chorreaba la sangre. De pidiéndole que me quitara esa imagen, ese sueño, y hasta el sol de hoy, que todos los días me acuerdo de lo mismo. ¿Ese pensamiento le aterroriza a usted? Sí. ¿Te da miedo? Palabra, sí, me da mucho miedo, me da pavor, no me da miedo, no, pavor, acordarme de eso. Y yo le dije a mamá, vea, yo voy a buscar por todos los medios, pero yo lo que sé es que yo allá no voy. Y yo veo que al menos los sacerdotes no me creen, a mí nadie me cree. Ahí fue cuando escuché el programa en la radio, pues a los días, yo escuché un programa en la radio donde comentaron, hablaron pues acerca de Dios. Mamá dijo, esos son evangélicos, no se ponga a bobillar usted por allá, que esos son disque evangélicos, entonces se ponen a gritar y eso la enloquecen a usted más. Me da el favor y por allá no va. Al fin yo me vine para acá, para Cali. Y en estos días, yo no sé, yo escuché en la radio, en Radio Color, no sé, escuché el programa de ustedes, me interesé, yo dije, se relacionó mucho con lo que me estaba pasando a mí. Yo dije, puede que ellos sí me crean. Y vengo y le comento a usted y usted me dice que sí me cree. Pues es que lo que usted dice, para mí no es nuevo porque lo he leído en la Biblia muchas veces. Lea este versículo que le voy a mostrar, léalo ahí en alta voz, en San Mateo capítulo 25 versículo 41, léalo en alta voz, aquí y termina aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios mío, si es que eso es... Eso es verdad. Jesucristo dijo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos del fuego, y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios mío. ¿Qué dice yo eso? Yo sí estuve allá. Ay, eso es horrible. Y yo porque no había leído, pero yo porque no, yo nunca, porque ellos no me mostraron esto a mí. Porque ellos no están interesados en que la gente cree en el infierno. Bailar es pecado, fumar es pecado, todo lo que sea mundo, eso es mundanalidad, ¿sí? Y usted vive rodeada de mundanalidad, todo lo que produce el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida es mundo, es pecado. Y nos aparta de Dios. Entonces usted lo que tiene es que proceder a un verdadero arrepentimiento conforme a la Biblia, cambiar su vida. El Señor le está abriendo los brazos, ¿sí? Para que usted venga. Yo con tal de no ir allá, vea, yo con tal de no pisar ni siquiera volver yo a tener ni siquiera volver ni a soñar. Eso. Yo hago lo que sea. No, pues yo hago usted... lo que sea, porque yo le dije al Padre, dígame, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer para no volver ni a soñarme, ni siquiera a soñarme en ese lugar? Y me dijo, tener tranquilidad. No. Me dijo, tenga tranquilidad y no se vuelva a acordar de eso y verá que no se vuelve a soñar eso, ni siquiera. Usted no tiene por qué ir allá porque usted está bautizada aquí en la iglesia, usted viene a misa, usted se confiesa, Ana, tranquila. Ana, sí. Ana, mire Ana. ¿Ana qué?
Analigia. ¿Analigia qué? Dañar. Mire a la Analigia. Lleva un año haciéndole caso a los consejos de esos sacerdotes. Y sigue la desesperación en su corazón. Sí, sí, nomás de acordarse le da tristeza, le da terronera, susto. ¿Por qué? Porque tú no tienes la salvación. Pero en el preciso momento en que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador y lo invites y confieses tu pecado, no a mí sino a Dios, desde ese momento le pasará esa desesperación. Ya el Señor anoche en el culto principió a hacer la obra en tu vida. Yo salí tranquila anoche. Sí, señora. Le digo sinceramente, vea, le digo sinceramente que después de todo este año de intranquilidad, anoche, fue una única noche que yo salí tranquila de un sitio y fue de aquí. ¿Y por qué? Yo salí tranquila porque yo sentí esa necesidad de que yo sí necesito, yo sé, mira Señor, yo sé que yo necesito salvación. Porque yo sé que yo sé que a dónde es que voy a ir yo, y yo no quiero ir a ese lugar. Vea, le digo sinceramente, yo no quiero ir a ese lugar. Así usted vea, si usted me dice ahora, haga esto, haga aquello, porque yo sé que usted me cree, yo, ¿cierto? Sí, yo sé que usted me cree, yo estoy segura de que usted me cree. Y se puede, y puedo decirlo que ha sido la única persona que me ha creído. Bueno, yo le creo porque lo que tú dices está en la Biblia. Todas no, las cosas, sí. Tal vez ese sacerdote me creyó, pero él no me explicó nada, ni me dijo nada, ni me dijo, vea, eso se encuentra aquí, en la Biblia, nada. Ellos no me dijeron nada de eso. Me dijeron simplemente que si me quería olvidar de eso, que no me volviera, que tratara de olvidarme de eso, de ese mal sueño, de esa pesadilla, que eso era eso, que eso era el nombre de eso, una pesadilla. Sí. Eso sí. Como le digo, yo me agarré a comprar cuanta novena encontré a rezar, y eso no me valió de nada hasta anoche que yo llegué aquí. Que ya con anoche fueron dos veces que yo vine. Que yo sí, ya dos veces que he venido. Porque hace 8 días del sábado vine también, hace 8 días del sábado. Y ese día pasé adelante. Desde ahí ya me he sentido yo más tranquila. Me he sentido yo como más, como que se hubiera descargado un peso, pero grandísimo. Le digo sinceramente que parece que hubiera descargado cuántas toneladas de arena que llevaba aquí en el hombro. Y lo que va a hacer el Señor va a ser algo más completo todavía, ¿sí? El Señor va a hacer una obra tan completa en su vida que usted va a quedar sorprendida. Solamente el Señor Jesucristo podrá liberarla de esa angustia en que usted vive, porque estás en desesperación y en angustia. Mire lo que le pasó al rico y a Lázaro, ¿sí? Lo que le pasó, lea esta porción en alta voz y va a encontrar lo que le pasó al rico, que era un hombre lleno de pecado y de maldad. Al rico, y un Lázaro era un pobre miserable que buscaba a Dios. Lea en alta voz de aquí para abajo. Sí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de aquí pasar acá. Entonces le dijo:
Te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ay, si fuera que estuve allá. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadizarán, aunque alguno se levante de entre los muertos.